Grupo Cero Televisión. ¿Qué tal, Tal? Timón? ¿Cómo estás? Bastante bien, bien, ¿tú qué bastante tal bien. estás? Bastante bien. Bueno, La me verdad, alegro. lista para escuchar tu cuento, que escuché que estaba muy bien, así que tengo curiosidad. Ah, sí, pero lo cambié, puse el posterior, lo puse anterior. Estoy haciendo como, a ver si puedo hacer una secuencia. Entonces me pareció, uno lo escribí y lo mandé al tercer lugar, el otro lo escribí y lo mandé al primer lugar, pero después lo pasé al segundo. Ahora, este que es el Ah, último, está lo bien. puse. Ah, como Rayuela, que se va Ah, a poder. no ¿Te sé, no acuerdas me la de acuerdo. Cortázar? La Sí, no, pero particularidad, ¿te yo acuerdas que se estoy podía leer buscando. en cualquier sentido? Sí. Bueno, a ver si Hacer un tiene algún collage, digo que sentido. el lector era el que hacía el collage, pero ahora lo estás haciendo tú. ¿Cómo se llama tu cuento? El poeta santo. Wow. Se llama El poeta santo. Y es secuencial con respecto a los dos anteriores, ¿no? Okay, vamos a estar atentos. Bueno, voy a empezar a leer, ¿sí? Sí. La calle era angosta. Parecía un desfiladero. Un árbol se doblaba como queriendo hacerle un techo. Arbustos bajos creciendo de tanto en tanto en un terreno a la vista infértil. En los claros se abrían otros senderos estrechos donde se apilaban otra serie de viviendas distribuidas sin ningún orden de urbanismo. Más bien se trataba de lugares necesarios y vacíos donde ponerse, que configuraban un barrio de una presencia impenetrable para cualquier desconocido que no fuese del lugar. Una camioneta averiada estaba tirada en la mitad de un campo llovido, casi hundida en el barro. Los árboles tan distanciados que no tenían oportunidad de conversar con otros árboles. El cielo a veces lucía un azul esplendoroso y a veces se empañaba por un amarillo remolino de polvo, mientras las sombras y la luz se entrelazaban. Todo era casi irreal, luciendo una intensidad monótona donde se congregaban los otros habitantes, que eran los trabajadores, que como ellos habían llegado para la cosecha, a habitar ese lugar casi desértico, casi selvático. Sobre las paredes de las casas construidas con los elementos que encontraban y después eran encaladas, se podían ver carteles y frases que aludían a alguna esperanza, a alguna pérdida irreparable, a alguna injusticia no saldada, distorsionadas frases invadidas por las ráfagas de un viento caliente y la luz que con sus reflejos iba y venía cambiando de lugar. Pasar por ese lugar siempre me producía un mareo y buscaba una sombra que me protegiese, estudiaba las posibilidades que a veces me podrían servir para refugiarme de alguna tormenta inesperada, cuando el cielo se anunciaba con sus relámpagos, iluminando ese paisaje formado entre la pululación de tantas casas amontonadas y el vacío que me pertenecía por mi propio andar a tiendas sin saber a dónde iría a parar. Me sentía atrapada en ese mundo de tantas oscilaciones, colgando de esos morros o cerros con sus luces, colgando que parpadeaban como los ojos antes del sueño, antes que todo lo evidente se transformase en fragmentos. La veía cuando pasaba por allí todas las tardes, barriendo la puerta de su casa y dedicándome una amplia sonrisa que sin ninguna razón me regalaba con la misma generosidad que el manantial me daba el agua que iba a recoger todos los días.
Yo también, como ella, me había adaptado a esa realidad, convertida en mitad mujer y mitad piedra, aquella ubicada en el borde del manantial que mostraba su entereza frente a todos los desprendimientos, mostrando su amor en ese mundo donde le tocó vivir. Se llamaba Encarnación y me dijo: vine aquí sin ninguna idea fija, pero me quedé a vivir entre las leyendas de un poeta santo que aparecía por las noches, entre el viento que paraba con la frente y el polvo que se levantaba haciendo que los pájaros se dispersaran. El poeta santo solía aparecer cuando lo visitaban entre los ruidos del agua del manantial y los pasos de todos los que allí vivían y eran campesinos a medio hacer, pero campesinos. Eran estos murmullos los que indicaban el momento de las apariciones y las desapariciones en medio de tanto remolino. De tanto vernos al pasar, comenzamos a saludarnos y nos hicimos amigas. Entre esas cortas conversaciones y esas sonrisas que nos dirigíamos todas las tardes. Ahora se entremezclaron nuestros nombres, que eran dos diferentes, que como nosotras dos éramos diferentes, pero entre nosotros había una sola mujer. Era como un doble latido en un solo corazón, aunque tuviéramos conversaciones tan insustanciales como eran nuestros propios pensamientos. Me invitó esa noche a que acudiese a la aparición del poeta santo. Acordábamos que debíamos encontrarnos después de las 11 frente a su tumba, que estaba en un cementerio descubierto. Allí había un árbol seco donde tendríamos que clavar un clavo contra los malos espíritus que había que espantar, porque todo debía tener olor a santidad. No lo pensé demasiado. Quería saber cómo eran los rituales de esa gente en ese lugar tan apartado, para mí toda una aventura. Hicimos un pacto. Todo permanecería en su lugar sin moverse. Nosotras caminaríamos por el terreno desértico hasta llegar al árbol seco. Al estar frente a él, vi que tenía tatuados signos con una escritura que estaba más allá de las letras. Y el lugar estaba rodeado de velas y trapos rojos que habían quedado de otros encuentros anteriores, de otras conversaciones con el poeta. De pronto todo se volvió transparente para mí. Dejé de tener imágenes, pero sí tuve visiones, y las formas comenzaron a girar hasta desvanecerse. Una claridad inmóvil nos rodeó. Seguí el cielo azul que desplegó todo su espectro de azules hasta llegar al blanco de sus nubes, y sobre el árbol se posó un pájaro negro de cola alargada con pico de oro color amarillo, que era el poeta transformado en mirlo, que comenzó a cantar, y la quietud nos invadió como invitándonos a reposar sobre el mundo, donde se acabaron las apariencias, y todo se me antojó que era como la perfección donde debía residir en ese momento y en todos los momentos. Pensé en medio del mareo que del polvo se hizo el hombre, como tantas veces escuché, pero ahora pasó algo más. El hombre se hizo el canto de un pájaro venciendo el pudor de las transformaciones y nos anunciaba un canto sobre sí mismo que algo nos quería decir. Era una noche oscura, pero con los brillos alternados y los rumores del agua del manantial que hacían como cortinados impalpables, descendentes, aislándonos en una intimidad que sobrevivía entre un enjambre de imágenes disueltas. De pronto escuchamos algunos gorgorismos y el pájaro dejó de cantar. Encarnación se me acercó y me dijo: ya está, ya el poeta nos ha dejado su mensaje. No volverá a aparecer esta noche. Me quedé absorta pensando en la picardía del santo, santo poeta o santo payaso o santo rey arrojado de este territorio, de esta tierra que se transformaba en pájaro y de este hombre que se transformaba en tierra. Quedaron rebotando en mi memoria aquellos signos grabados en la corteza del árbol que me parecieron más antiguos que las letras, solo muescas que quieren decir algo desde una lejanía que había que descifrar, como había que descifrar el canto de los pájaros, los misterios encerrados en la piedra, las desgarraduras de las formas humanas, la cicatriz en la mujer.
El mensaje del poeta entonces era que tenía muchas cosas que descifrar, todo lo que aún no tenía nombre. Pero ¿a dónde? ¿A dónde habría que recurrir? ¿A qué región del ser tendría que remitirme? ¿A qué desarreglo temporal girando dentro de mí? ¿A qué mundos, qué dioses o qué pequeñeces sostienen las claridades? Esta vez fue solo un poeta sin linaje, solo lo adornaba una santidad que le habían puesto como la sombra de un nombre que aún no existía. Y ahí se terminó el cuento de hoy. Muy bien, entonces eso, claro, eso es continuará. Continuará. Claro, porque terminará así es continuará, ¿no? Porque... Esto ocurre en ese lugar donde fueron a trabajar estos dos jóvenes en busca de un lugar para ellos en el mundo, ¿no? Casi selvático era el asunto. Y ahora pasó esto, con ella. Con Encarnación. Sí. El corazón con dos latidos. Sí, que se encontró con esa chica que todas las tardes barría la vereda. Se encontraron y bueno, dos mujeres, ¿no? Bueno, fueron a ver al poeta santo. Sí, sí. Sí, vamos con a ver. Mucha magia, ¿no? Sí. Con cosas de la magia ahí. A ver qué vas a hacer con eso. De esos pueblos primitivos, ¿no? También. Que creen en, ¿no? Allá en la selva del norte. Total, total, total. En la magia y los trapos rojos que siempre hay, y las velas, y, ¿no? Y las cuestiones de los santos, esa. Es de, los como santos, una... de los santos populares. A mí me había impresionado, tenía un amigo de Argentina que había ido a recorrer ahí los santuarios de los santos populares que sabía que el pueblo había ido fabricando. Claro. Para sí, ¿no? Que se había fabricado para sí y que después tenían ofrendas y tenían... Y había uno que era buenísimo, pero me acuerdo porque había sacado fotos que para cuidar era un santo que era, se trataba de cuidar la casa. Entonces cada persona había traído una pequeña maqueta de su casa que dejaba ahí. Entonces estaba lleno de casas, con árboles ahí en medio del campo. Era totalmente surrealista ahí la imagen, sí. ¿No? Porque van para, sí. Claro, para pedir eso protección, queda, ¿no? Te queda grabado, ¿no? Son imágenes que no se olvidan también, ¿no? Va, que se olvidan y que vuelven, se olvidan y vuelven, sí, ¿no? Sí. Pero son imágenes que muy pregnantes, muy impresionantes, ¿no? Que impresión, va, que dejan su impresión. Que uno, bueno, a ver cuántas más, ¿no? Cuántas más imágenes tendré guardadas en la memoria. Salen al escribirlas. Sí, pero bueno, deformadas también, ¿no? Sí, deformadas, totalmente. Pero yo aluciné ahí todo el camión, ahí el camión tirado en medio del paisaje. Digo, mira, parece una película, ¿no? Que entramos ahí. Era interesante, ¿no? Toda la descripción ahí de ese paisaje donde uno se ubica bastante bien. Bueno, que lo visualiza, quiero decir. Sí. ¿No? Que te sigue con facilidad. Claro, son visiones, ¿no? Son visiones. Qué bueno. De ver, como en las películas, son visiones. Qué bueno, son visiones, sí. Muy bien. Y a ver, así que, ¿cómo van a consultar al poeta, no? Porque al poeta santo lo van a consultar. Claro, sí, los visitan, sí, claro, los visitan. Que es un lo... poeta para siempre el canta, cementerio, ¿no? ¿no? Que, claro. Porque hay una cosa, el hombre, ¿cómo es? De la tierra salió el hombre y el hombre vuelve a la tierra. Este se transformó en un mirlo que canta. Ah, sí, ¿cómo era eso? Lo del canto era buenísimo. Ah, me olvidé, lo vi, dije, qué bueno, y se me fue. ¿Cómo se era transformó eso? El poeta, viste, hay una frase que dice que ella se quedó, del barro, el hombre salió del barro. No, del polvo dices, ¿no? Del polvo, bueno. Y después vuelve al polvo, ¿no? Cuando se muere, vuelve al polvo. Sí. Pero este se convirtió en un pájaro, no volvió al polvo. Ajá. Poeta.
se convirtió en un mirlo. Ajá. ¿No? Esos que son todos negros que se los ve con frecuencia acá en las parques. Sí, y sí. Que canta, el mirlo canta. Uh-huh. Y es el poeta el que se transformó en mirlo. Y su mensaje es un canto. Que hay que descifrar, ¿no? Que hay que descifrar eso. Es un canto que hay que descifrar. Cada uno descifra a su manera, ¿no? Muy bien. Bueno, un poema también, ¿no? Es un canto. Un poema. Uh-huh. Es un canto. Cada uno le va a dar el sentido y lo va a interpretar de acuerdo a sus propias imágenes también, ¿no? O a su propio saber, o a su propia uh-huh. condición humana, ¿no? Pero bueno, es mejor ser un pájaro que estar en la tierra. Bueno, pero no. Reencarnación, no. Mira, vamos a seguir con la lectura de A plena penumbra. Vamos a ver el canto del poeta, entonces. El canto del poeta. Pero justo este se llama En silencio. Una joven sentada en el umbral se abstrae sin llegar a dormirse. Busca en la lejanía una mirada que se perdió en el largo corredor de una tarde temprana, casi en el mediodía. De mala gana enciende un cigarrillo al que mira para entretenerse, y un qué más da se suspende en las hojas del árbol inmóvil que murmura algún límite. Nada ha quedado en pie, y sus zapatos vacíos descansan en la acera después de elegir estar fuera del mundo. En un país violento, en una ciudad llena de clamores, el sol estalla en vidrios rojos hasta llegar al borde de algún bosque en el que ella pueda perderse y no saber nada del tiempo, o al borde de una playa donde no importa quién, cae lentamente como caen las palabras de las utopías. Las lecciones se han puesto en rebeldía y mueven su cabeza de un lado para otro, en otro lado, buscad al hombre que ha mentido. No tiene fuerzas ni para negar la crueldad que por un instante vislumbra en el hambre del perro que finge como ella, un silencio finalmente aprendido. ¿Ves? Eso es un canto. Particular, ¿no? Abra otra vez. Vuélvete. Repite una vez más aquello que nadie se pregunta. En el vuelo de los pájaros que inmigran, tal vez, está el secreto. La secreta escritura del regreso. Aquella voluntad que no marca el cambio del destino. Más allá de las sombras, asoman las mañanas. Y nunca deja de cantar el gallo, subido en lo más alto del mástil carcomido, desde donde dirige los sonidos de las fábricas, antes aún que el pregonero grite en las calles madrugadas las muertes que pasan al anonimato como objetos que han perdido la razón junto con la existencia. Como ángeles sin aureola, volverán siempre al mismo crimen. Y habrá crucifixión con sangre bajo un cielo de violencia que vuelve todo un páramo inmutable y el mundo pierde el cuerpo que se transforma en sílabas desnudas. Y así, en ese mirar deshabitado, volverá otra vez más a repetirse alguna forma sin olvido, alguna ilusión desesperada, un futuro escandaloso bramando un abandono. En la zona donde no sé bien qué es lo que digo, con la quietud de un centro que mueve la rueda de los días y el movimiento con un zumbido de motores arrojará sin ser oída una sentencia como epitafio eterno. Habrá otra vez, habrá otra vez. Qué repetición, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué? Qué repetición. Mientras uno está vivo, habrá otra vez, ¿no?
Habrá otra vez, es la sentencia, habrá otra vez. Dice. Bueno, habrá otra vez, habrá otra vez. ¿Eh? Bueno, lo seguimos para el próximo día. Lo tenemos bueno. Ahí cerca. Y te voy a leer mi ejercicio. Mi ejercicio que se titula El trastero. ¿El tras? El trastero. Tero. El trastero. Donde se guardan los trastos. Vamos a ver. No sé si están así, pero... Digo, en ese caso. Sí. ¿No? Bueno, perdón, no consigo ponerlo bien. Bueno, a veces mis sentimientos se contemplan en el conjunto de una casa que vendrían a ser la apariencia, la fotografía. Llevan un color en infracción, iluminando los reflejos de los apartados del texto. Un amarillo, un todo amarillo, frágil, puro, inestable como el pasado. ¿Qué parte sostiene el eje? ¿Tiene un eje el amarillo? Tan tentado hacia el rojo y otra vez amante del hilo de los versos, naranja de humanidad, uva del latido, ternura de mi lengua que sin tambalearse mira a lo lejos si se podrá alcanzar el trastero, último escalón del correr del color enloquecedor. Subo por las escaleras, bandera de clamores, y me pregunto si seguir el ritmo de Ravel o encallar la sangre que no da confianza, que no hace parte de la hazaña, y así, trastabillando un descanso, te vislumbro como meta nupcial, generoso baluarte, pasión del naufragio, virutas del alma. De madrugada, mi trastero es una brecha encendida, ávida de emprender la conquista. Muy bien. Bien, gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien escrito, muy bien. Así que... Se buscan los colores y se buscan, ¿no? El amarillo, ¿no? ¿Quién tiene el centro del amarillo? Claro, ¿no? Tiende al rojo. Claro. Ah, tiende es como al rojo, un, es ¿no? Claro, que es como un color frágil, ¿no? Sí. Un poco como que se podría hacer el blanco, pero bueno, el blanco dicen que no es un color. No. El color o tira verde con el azul, o tira al naranja con el rojo, ¿no? Y que está muy frágil para tener un buen amarillo, como este ahí atrás, ¿no? Digo, ¿ves? Que ahí el amarillo está. Sí, ahí. Sí, ya lo vi mientras tú leías, sí. Ajá. Muy bien, eso. Muy bien. Me muy gustó. Bien. Así que seguimos. Bueno. ¿Alguna otra cosa? Seguimos escribiendo y seguimos leyendo. Eso es. Para todos ustedes. Claro, eso. Para muy mí bien. Y para para... vos. Muy bien. De acuerdo, genial. Para todos vosotros. Muy bien, seguimos bueno, el próximo martes. Hasta luego. Un abrazo. Chao, un abrazo. Chao, chao, gracias.